Chicos, todavía no se sabe si Ortigosa sigue en San Lorenzo o no. En caso de que se vaya, ¿qué le dirías al gordo? ¿Qué le diría al gordo? Tengo muchas cosas para decir al gordo. Una, que gracias por la Libertadores. El penal ese fue histórico, que lo voy a tener guardado acá. Es un genio, que no se tiene que ir y, no sé, es un ídolo. Además de ser el padrino de los Cuervos del AFE. Lo tengo acá, siempre el Ortigosa está allá arriba. Lo vamos a tener por vida. El gordo es una palabra mayor para nosotros. ¿Y vos qué le dirías? Gracias. Estamos muy agradecidos con él, muy agradecidos. La verdad, no se tiene que ir, pero bueno. Bueno, mira la cámara y decile, gordo, no te vayas. Gordo, no te vayas, quédate, gordo. Te adoramos, gordo. Gracias por el Libertadores. Que no se vaya, que lo tenemos en San Lorenzo desde que era así. Y que es tipo uno de los goleadores que nos hace falta para estar primero y dejarlo calladito a Boca. ¿Y vos qué le dirías, Ortigosa? Que no se vaya, porque el gordo es una pieza fundamental en San Lorenzo. Nos dio el gol más preciado de la historia, que fue el penal que consagramos a la Copa Libertadores. Y ojalá que considere un poco el amor que siente por San Lorenzo, que nosotros le tenemos a él. Y que revierta el pensamiento que él tiene de firmar por 2 años. La institución está más allá de los jugadores, pero bueno, el gordo para mí es un fenómeno. Y esto es por él. Y me emociona. La verdad me emociona. Se te ve emocionado. Ojalá que se quede. Amo San Lorenzo. Amo al club. Los jugadores van, vienen. Pero también sé que Lamens es un genio y está haciendo todo para la economía del club. Porque, bueno, también hay que pensar en eso, ¿no? San Lorenzo, como te dije, va más allá de un jugador o de un dirigente. Pero todos tenemos que pensar en el presente de la institución, ¿no? Que también tenemos que generar la vuelta a Boedo, que con mucha guita, si ponemos en los jugadores, no se va a poder lograr. Ya la logramos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, tenemos que construir un estadio y seguir colaborando con Metro Cuadrado y un montón de cosas. Y bueno, nada. A disfrutar, Cuervo, y bueno, ojalá que se quede el gordo. Ojalá, Dios quiera. Y bueno, junto acá a Santi y a Valen, que hoy no vino, vamos a estar siempre a San Lorenzo. Gracias a mi viejo que nos hizo Cuervo, a toda la familia. Gracias, chicos. A vos. Se quede. Lamens, ponete las pilas, por favor. Dale. Yo vengo del Chubut, de Esquel. Y ojalá Ortigosa, por favor, que la renueve, que no se vaya, porque en la Copa quedamos sin nada. Por favor, que Ortigosa renueve, por favor, nada más. Te quiero, Ortigosa, hoy no te vas. Fecha 29, hoy juega San Lorenzo con Banfield y lo ves por San Lorenzo TV. A dejar todo para clasificar a la próxima Libertadores. San Lorenzo con Banfield, vamos a ganar. Hoy juega San Lorenzo con Banfield y queremos pedir no te vayas, Néstor, por favor. Hoy juega San Lorenzo Banfield y vamos a hinchar todo para que se quede el gordo.